La Cueva del Gato, en el término municipal de Benauján, recibe a decenas de visitantes cada día, especialmente ahora en los meses de verano, que también aprovechan para bañarse en esta poza, que el agua está muy fría, pero bueno, parece que tiene mucho éxito. Pues sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Palomé? Muy bien. Encantado. Igualmente. Bueno, vemos también mucho tráfico aquí para entrar. Sí, hay un menú aquí de gente hoy, tela. Esto está a tope, está a tope. Se nota que estamos en pleno verano. Sí, sí. Tú conoces muy bien este espacio porque además sueles venir, ¿no? De manera individual, personal, como también con los grupos de tu empresa, RF Natura. Efectivamente, tanto cuando vienen amigos y familiares, es una de las visitas obligadas en la serranía y, por supuesto, también es un reclamo para los senderistas que, bueno, que recorren estos caminos que pasan por aquí delante de la Cueva del Gato, como ya lo hicieron los viajeros románticos hace ya un par de siglos al menos, y bueno, pues es un sitio que sí, que merece la pena visitar. Vamos a hacer una cosa, como aquí hace mucho calor, porque además es justo en mediodía, vamos a bajar, nos vamos adentrando a la cueva y nos vas contando un poquito acerca de ella, de su historia. ¿Vale? Venga, me parece estupendo, vamos allá. Vamos allá. Rafa, vamos bajando y me dice, pues pregunta, ¿has hecho alguna vez ese camino que va por ahí? ¿Cuál es ese camino que va por ahí? Bueno, pues es el camino ancestral que iba de Benauján a Ronda, un camino muy transitado antaño, ahora ya tenemos la carretera, pero antiguamente se pasaba por ahí, además fíjate, la Cueva del Gato nos queda abajo, llegaba hasta el puerto de Ronda y desde ahí ya bajaba hasta Benauján. Y bueno, pues el camino hoy en día es muy transitado porque por ahí pasa la Gran Senda de la Serranía, la etapa que va de Ronda a Benauján, y fíjate, también el tren que aprovecha este pasillo natural, que es el río Guadiaro, pues para recorrer todo el valle y salir hasta el campo de Gibraltar. Este valle fluvial, el valle del río Guadiaro, ha sido una de las vías de comunicación más importantes que hemos tenido en la serranía. Conectaba pues toda la costa del campo de Gibraltar con la serranía de Ronda y con el interior, y era un lugar de flujo de materias primas de las que se elaboraban aquí en la zona de interior, el carbón, las castañas, las maderas, las frutas, las hortalizas y las propias que venían del mar, el pescado, la sal y otro tipo de productos. Y tuvo un momento súper álgido, que fue en el siglo XVIII y siglo XIX, cuando los viajeros románticos dan a conocer nuestra comarca y esta vía de comunicación es la principal para que ellos accedan aquí a nuestro territorio. Bueno, y ahora nosotros podemos disfrutarlo también. Aunque eso tiene que ser complicado, o sea, quiero decir, ¿está habilitado para todo el mundo? ¿Cualquier persona puede hacer el recorrido o hay que tener un poquito Lo puede hacer cualquier persona, hombre, siempre es recomendable, ¿no?, en estas horas del calor veraniego, ¿no?, pero se sale bien tempranito y aunque hay una buena cuestecita, ya nada más, las vistas panorámicas que se tienen desde ahí arriba, ver el antiguo empedrado del camino, los jorfes hechos con muros de piedra en piedra seca, en fin, esos elementos que conforman el camino y las vistas panorámicas bien merecen el esfuerzo. Y después cuando llegas arriba al puerto, ves abajo Benauján con su vega y bueno, es un espectáculo brutal. Uno de los lugares más bonitos sin duda del Parque Natural Sierra de Grazalema, en su zona malagueña. Que aprovechando que hay algo de sombrita para hablar un poco del río Guadiaro, ¿no?, de cómo se ha formado esta cavidad, que es una pena que ahora mismo el río esté así. Sí. Pero bueno, yo tengo una frase popular que se dice mucho en mi pueblo, además que yo vivo en la estación de Benauján, que lo que es del río, el río se lo lleva. Correcto. Y este puente es un ejemplo de que cuando menos te lo esperes, sí, aumenta el cauce y se lo lleva todo por delante. Sí, claro, cuando se le inflan los bigotes al Guadiaro, que además tiene una cuenca de recesión muy amplia porque pilla agua de Sierra de las Nieves,
del Valle del Guadalcobacín, es decir, recoge agua de muchos sitios. Cuando todas esas aguas confluyen y corren ya por aquí, que ya aquí el valle empieza a cerrarse, pues el agua se lleva todo lo que esté en su zona de su ámbito natural, que muchas veces no nos acordamos de un año para otro, porque siempre como va con un cauce más exiguo, pero cuando recupera su espacio, pues se lleva todo lo que hay, huertas, cortijos y los puentes. Y aquí, bueno, hemos tenido esos episodios de que antes había puentes de estos que eran de madera, pequeñitos, que no pasaba nada porque sabíamos que se lo llevaba la corriente, pero cuando ya se construyeron puentes en condiciones, hasta por dos veces el agua se ha llevado lo que es la infraestructura. Este que se ha construido ahora parece que es más recio, tiene mayor altura y bueno, pues esperemos que nos dure muchos años y que lo podamos disfrutar, porque además es el acceso principal para poder entrar al monumento natural de la Cueva del Gato. A mí lo que me encantaría es que esto estuviera lleno de agua, sí. que estuviera a rebosar. Sí, bueno, ten en cuenta que los ríos nuestros sufren el estiaje. En verano pues ya sabemos que hay prácticamente 4, 5, 6 meses que no hay precipitaciones, y estos ríos que se abastecen de los acuíferos, de ese agua de lluvia que se filtra en la roca y que después emana a través de los manantiales, pues llega un momento que lleva menos caudal y van con ese hilillo de agua que lleva ahora, que tampoco está muy mal, porque al menos mantiene el caudal ecológico y toda la vida y el ecosistema asociado al río pues se preserva. Después, claro, evidentemente en invierno el cauce aumenta y bueno, esa es la vida del río. Los ríos son los elementos de la naturaleza más cambiantes que hay, porque están sometidos tanto a la erosión fluvial como a la erosión eólica, a los desprendimientos, y por lo tanto la configuración de los ríos de un año a otro cambian muchísimo. Son medios supervivos. Aquí lo que no se recomienda es, a lo mejor, como en el Valle del Genal, meterse en el río, que a nadie se le ocurre meterse ahí. Sí, bueno, tenemos el problema de que las directivas europeas dicen que hace ya más de 20 años todas las poblaciones del Valle del Guadiaro deberían de tener sus depuradoras. De momento la tiene Ronda, que fue la primera que se construyó. Arriate ya tiene la suya. Con estas dos poblaciones, quizás junto a Benojan, son las que más contaminan el río por las aguas fecales que van a parar al cauce. Pero ya se está construyendo también la depuradora de Benojan. Y en fin, suponemos que cuando esté esta, pues el río va a pegar un cambio a mejor. Ya lo pegó cuando se hizo la de Ronda y se ha hecho la de Arriate. Y bueno, pues las aguas irán mucho más limpias. Ese es el deseo. Con el sonido de los pajaritos aquí de fondo, que por cierto, Rafa, que llevas un libro ahí. Sí, llevo este libro debajo del brazo. Porque a quien le interese pues conocer más sobre la Cueva del Gato, el sistema hundidero gato, estudio, descripción e historia de Manu Guerrero, espeleólogo rondeño, que hace poco fue premiado en una actividad que se organizó por el Ayuntamiento de Ronda, de montañismo, que hubo actividad de barranquismo y otras cosas. Pues se le hizo un homenaje a Manu, porque es un hombre que se ha entregado un cuerpo y alma a la exploración no solamente del sistema hundidero gato, también de Simajés en Sierra de las Nieves y de todas las cuevas y simas que tenemos aquí en la serranía, que son muchísimas. Manu, por lo tanto, es un puntal de la naturaleza y sobre todo del inframundo, ¿no?, de lo que tenemos debajo de tierra. Lo más desconocido. Sí, y este libro de Editorial La Serranía, pues yo lo recomiendo para aquel que quiera saber. Aquí se explica todo de manera muy clarita. No es un libro científico con terminología rara, sino con un lenguaje muy fluido y ágil. Y bueno, pues para leerlo en las tardes fresquitas de la noche, pues está bastante bien. Pero ¿por qué no nos haces un resumen de la formación de...? Bueno, hay que decir que estamos ante uno de los sistemas. Un sistema es una cueva que tiene una entrada y una salida. Eso es un sistema. Pues estamos ante el sistema más importante de Andalucía, el más importante por longitud. Lo que es la galería principal tiene casi 5 kilómetros de longitud, pero esas otras galerías laterales y otras incógnitas que hay, que se están investigando todavía, suman hasta más de 10 kilómetros de galería, con lo cual es el sistema más importante de Andalucía.
los otros tres sistemas que le siguen también los tenemos en la Serranía de Ronda, con lo cual fíjate el potencial que tenemos en la comarca a nivel espeleológico, ¿no? Porque aquí están las principales cuevas y simas que tenemos en Andalucía. Esta cueva, bueno, la forma el río Guadiares, el río Guadiares o Campo Buche. Es un río que nace en el término municipal de Villaluenga del Rosario, un sitio que se llama Las Cobezuelas, y desde allí pues atraviesa, digamos, el extremo de los llanos del Republicano y se mete por la Sierra de Peralto, en una zona de otro tipo de roca como son las areniscas, que hay un alcornocal precioso, y después llega ya a la zona de Montejaque, y ahí ya conecta otra vez con las calizas. ¿Qué es lo que ocurre? Las rocas calizas son unas rocas muy porosas, entonces el agua se suele filtrar, y eso es lo que le ocurre a este río, que se filtra y aparece después dentro de la cueva. Entonces, toda la cavidad, lo que las galerías que conocemos, las ha creado el agua durante millones de años. Imagínate que el río Guadiares antiguamente no fluía por aquí, sino que fluía un poquito más hacia allá, más al norte, y pasaba por el sitio que se llama el Boquete del Mures, ¿eh? Si lo veis desde Ronda, el Boquete del Mures es como un pequeño puerto en forma oval, pues por ahí pasaba el río, que llevaba una cantidad de agua mucho mayor de la que tiene ahora, formaría una cascada impresionante y venía a salir a la Indiana, y desde allí de la Indiana ya bajaba por aquí, que se les unían las aguas del Guadalcobacín, bajaba ya hacia abajo por el valle, creando ya lo que es el propio Guarrillado. Pero llegó un momento que, debido a esas filtraciones, a movimientos tectónicos y otras circunstancias, que el río varía su caudal y va buscando lo que hoy en día es el sistema hundidero-gato, y el agua va horadando hasta crear esta maravilla natural que tenemos aquí, esta cueva, este sistema, que además sus dos bocas son monumentos naturales, tanto la de Gato como la de Hundidero, y pues una maravilla geológica que además tiene una historia que ahora te voy a contar. Venga, ahora me la cuentas ahí dentro. Yo no quiero hablar mucho, porque yo soy de aquí, yo lo conozco, yo me he bañado ahí y yo he venido muchísimo aquí, así que te dejo a ti que tú lo sigues contando la historia, que nos hemos quedado a media allí en la entrada. Sí, sí, bueno, estamos aquí en el Charco Frío, que mejor nombre no le podían haber puesto. Y además que se nota la temperatura. Bueno, es que el fresquito que emana de la cueva, aquí hay 5 o 6 grados menos que ahí al sol, y además rodeado de vegetación, la cascada de agua, esas aguas verdes turquesa, es que este sitio es un paraíso. Ya fíjate que esos viajeros románticos de los que hablábamos, cuando hacían el recorrido a través del valle del Guadiaro y pasaban por aquí, pues claro, les llamaba la atención ver esta oquedad, este paraje con la cascada y el charco, y todos pues hacían comentarios, desde Francis Carter a, por ejemplo, Simón de Roja, Clemente y Rubio, que fue un botánico valenciano que estuvo aquí en 1807 y que decía que cómo un lugar tan bello y tan bonito y paradisíaco podía tener un nombre tan vulgar como Cueva del Gato, que lo suyo es que se llamase, no sé, Cueva del Paraíso, Cueva del Maná, algo así, ¿no? Pues hemos explicado por qué se llama Cueva del Gato. Bueno, nada más que bajas desde el carril hacia abajo, si te fijas, la boca parece la boca de un gato abierta, y después hay dos orificios arriba, dos pequeñas cavidades que son los ojos, y después en la parte más alta de la sierra se ven como dos picos que son son las orejas, o sea, tiene forma de gato, y el nombre, la verdad, que mejor puesto no puede estar. Bueno, pero a este hombre, por lo que sea, pues no le gustaba. Claro, no le gustó y el hombre lo dijo, ¿no? Y bueno, es curiosísimo. Siempre se ha pensado que esta cueva estaba comunicada con Hundidero, porque claro, la gente no es tonta, veían el río que fluía a través de allí del valle que da a la zona de Hundidero, se metía en ese cañón y después el agua salía por aquí. Y no sabemos quién sería la primera persona que lo atravesó. En la época esta de viajeros románticos, la gente de la zona dicen que algún inglés tuvo que ser el primero. Claro, los ingleses en aquella época eran los más aventureros y avezados en estas cosas, y probablemente pues fuera algún viajero romántico. ¿Por qué no iba a ser un bandolero? O alguien de la zona, ¿por qué no? ¿No? Claro. Porque también esa teoría pues pudiera ser. Lo cierto es que hay un cuadro de un pintor sevillano de mediados del siglo XIX que es muy clarificador. En el dibujo se ve la boca de gato
y después en el fondo se ve la salida de Hundidero con una montaña muy característica que se ve cuando estás en aquella cavidad, la de Hundidero, con un peñasco, y eso es del siglo XIX, lo cual quiere decir que en aquella época ya se sabía que la cueva era una travesía, era un sistema, o sea, tenía un lugar de entrada y un lugar de salida. Bueno, pues seguramente alguno de estos personajes de aquí de la tierra, un bandolero, porque también ha sido refugio de bandoleros, o algún viajero romántico lo fue. Pero oye, que la cueva ya fue ocupada en el Neolítico. Hay pinturas rupestres, el beato Brühl, este que estuvo investigando la cueva de la Pileta y que tanto dio a conocer sus pinturas, también reconoció aquí algunas pinturas de animales y también algún antropomorfo, o sea, una figura humana así como deformada. Con lo cual, la cueva tiene una historia de ocupación que se remonta pues a 4 o 5 mil años atrás como muy poco. Bueno, y en la parte más actual también hemos presenciado rescates. Sí. Que han sido noticia a nivel nacional. Pues mira, tenemos que remontarnos, fíjate tú, a la construcción de la presa de Hundidero, en el otro lado del sistema, la presa de los Caballeros, que se construye en los años 20, del siglo XX. Esa presa fue la primera que se hizo con forma cóncava, que se hizo con hormigón inyectado, en su momento fue la más importante de Europa, pretendía retener las aguas del río Gaduares. Hubo informes que eran negativos, uno por parte, por ejemplo, de un geólogo portugués que se llamaba Froile, que dijo que en el año 16 que era imposible hacer una presa ahí porque el agua se iba a filtrar. Después, posteriormente, en los años 20, la compañía sevillana de electricidad quería hacer esa presa y con los avales de otro geólogo que se llamaba Gabala, que era español, más los de la empresa suiza que iba a ser encargada de construir la presa, dijeron que esos problemas los podrían solventar. Se equivocaron por completo porque no pudieron dominar la naturaleza. La presa se construía con la idea de retener las aguas para crear una central eléctrica que iría en la Indiana. Sería la tercera central eléctrica del río Guadiaro. Ya anteriormente, de principios del siglo XX, ya estaban la del Corchado, que está en San Pablo de Buceite, y la de las Buitreras, que está en el Colmenar o estación de Gaucín. Y esta hubiera sido la tercera. Esta hubiera duplicado la emisión de electricidad que las otras dos. Y entonces por ahí el empeño de la compañía sevillana de electricidad de querer hacer la presa. Pero ya los naturales de la zona les decían que el agua se filtraba y que eso iba a ser imposible. Se acometieron las obras de todos modos, además se construyó la presa en un tiempo récord. Fíjate que se trabajaban en turnos de hasta tres turnos para completar las 24 horas. Hasta el alcalde de Ronda de aquella época denunció a la empresa por maltrato a los trabajadores que trabajaban más horas de lo que se debía. Pero bueno, la presa se construyó. Y cuando ya se dieron cuenta que empezaban a filtrarse las aguas por los sitios por donde se colaban, empezaron a meter inyecciones de hormigón para tapar esas oquedades por donde el agua se colaba. También se dieron cuenta que se filtraba por el lecho y para ello echaron toneladas y toneladas de sal, con lo cual eso fue un atentado ecológico enorme que tuvo una gran incidencia en la dinámica del río y de la cueva, que para ver dónde confluía la sal, para ver por dónde había que echar también ese hormigón para poder tapar el agua. Ya se dieron cuenta que lo que es la cuenca de la presa y en los aledaños, en el Cerro Tabigna sobre todo, de que el agua se iba por otro lado y siempre emanaba dentro de la cueva. Y fíjate que aquí viene uno de los momentos más interesantes de la historia de aquí de la Cueva del Gato, porque la empresa sevillana de electricidad construye un camino y unas pasarelas que atraviesan toda la cueva. Ahí es cuando tenemos la primera constancia escrita de que se había atravesado la cueva. Para ello, unos operarios entraron por la zona de Gato y otra por la zona de Hundidero y confluyeron en la parte central. Se construyeron las pasarelas, la cueva se iluminó, imagínate, porque los operarios tenían que trabajar dentro de la cueva para ver dónde estaban esas fugas y poderlas tapar también. Imagínate el destrozo que se hizo con los espeleotemas, es decir, estalactitas, estalamitas, los gur y todas esas formaciones que han tenido millones de años de proceso que fueron destruidas, la cantidad de hormigón que se metió en los orificios y en los sifones por donde el agua se iba, eso cambió totalmente la dinámica de la cueva. Y fíjate que hasta incluso tenemos constancia que en el año 32 los alumnos del Colegio Salesiano de Ronda hicieron una excursión para visitar la presa, viniendo desde Ronda hasta aquí, atravesaron la cueva, desde la Cueva del Gato hasta Hundidero y después volvieron a Ronda. Imagínate en aquellos años, en los años
30 estamos hablando ya. En fin, que la cueva ha sufrido pues muchos avatares históricos, los que ya hemos comentado, desde el neolítico con esas pinturas y esas cerámicas que se han encontrado, como refugio de bandoleros, como lugar de, bueno, de, después de la construcción de estas pasarelas para la construcción de la presa de Hundidero, y después viene la última parte, que es cuando en los años 50 y 60 aparece el deporte de la espeleología en España y sobre todo aquí en el sur, en Andalucía. Y esta cueva pues empieza a tomar fama porque es una travesía preciosa a pesar de todos los destrozos que se han hecho dentro de la cueva, y en ese momento viene al caso lo que tú me preguntas de los accidentes que ha habido. Cuando empieza a tomar auge, pues la cueva es muy visitada por grupos espeleológicos y se han producido accidentes mortales, ¿eh? Se han producido accidentes mortales. El más recordado creo que fue en el año 77... cuando Vera Catral, un espeleólogo alicantino que venía junto a otros tres compañeros, se meten en la cueva un 7 de diciembre... cuando después de una fuerte lluvia el caudal del río dentro de la cueva es enorme, y bueno, en uno de los sitios el agua se tragó literalmente a este espeleólogo, que apareció pues varios meses después incrustado en una roca. Hay un documental sobre este tema que además es que pone los pelos de punta. Afortunadamente parece que esto sí que se está controlando muchísimo más, el acceso al interior de la cueva, incluso para los propios expertos. Solamente se entran en determinadas épocas del año, se mira mucho el caudal, se está cuidando mucho, afortunadamente, más pues, la integridad de las personas, ¿no? Sí, efectivamente. Hubo un tiempo, en los años 80, principios de los 90, que las empresas de turismo activo ofertaban la travesía Hundidero Gato, en verano siempre, cuando las condiciones son óptimas y no están peligrosas, pues hacía esta travesía que, bueno, pues era el reclamo más importante de turismo activo que teníamos en la comarca. Pero también es cierto que la cueva es un medio vivo, hay unas poblaciones de quirópteros, de murciélagos, el murciélago cavernícola, que tiene aquí una de las mayores poblaciones conocidas. Y bueno, pues hay que cuidar un poco también ese ecosistema, que aunque ha sido muy dañado, también hay que decir que se está recuperando, porque la naturaleza tiene un poder de recuperación. Cuando el hombre la deja descansar un poquito, pues se va recuperando. Y bueno, pues hoy en día hay una regulación, las empresas de turismo activo pueden acceder hasta la sala de las dunas, es muy cerca de la entrada de la cueva, y bueno, sí pueden acceder los espeleólogos federados, tienen un permiso especial, pero ellos sabemos que hacen estudios de la cavidad, van también estudiando esas galerías que aún están por conocer. La más importante de ellas y la más larga es la Galería del Fantasma, que fíjate, curiosamente pasa por debajo de Montejaque. O sea, si en Montejaque haces un hoyito orado a 100 metros para abajo, sales a la Galería del Fantasma, ¿no? Fíjate tú qué cosa tan maravillosa. Y bueno, pues estudian también la fauna que hay en el interior. Hay algunas especies de crustáceos y artrópodos que son exclusivos son endémicos de esta cueva, ¿eh? Con lo cual quiere decir que es un lugar que tenemos que preservar. Bueno, Rafa, ¿te animas a bañarte? Creo que no. Vale, pues entonces te voy a pedir otra cosa. Sí. Cántame esa canción. Esa coplilla. Más que cantarte, la voy a recitar. Venga, recita. Es una coplilla que se cantaba en los bares de Benojan. Imagínate cuando la obra de la presa dio muchísimo trabajo en la comarca. Benojan y Montejaque, ¿no? Montejaque y Benojan sobre todo. Y claro, cuando llegó la época esa de que tenían que inyectar hormigón porque el agua se iba por todos lados, decían en los bares de allí de Benojan, decía: Virgen de la Soledad, extiende tu blanca mano, dale viñas a Montejaque y agujeros al pantano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que hemos visto que el papá de la chica es más valiente que nosotros. Ha sido mucho más valiente. Es más valiente, está muy fría, para mí está muy fría. Pero no van a meter ni los pies. Sí, me he metido los pies, pero me he salido rápido. Pero
suele... Ella sí, ella pero, quiere el agua. ¿Sí? ¿Ella sí? Ella sí, ella sí. Ella sí, ¿no? Está muy fría. Está muy fría, la mamá también dice que está muy fría. ¿Suelen venir aquí entonces o no? Bueno, ya estamos aquí de Aldarriate, pero venimos hace tiempo ya que no veníamos. Hemos ido a ver, ¿qué tal está esto? Debe estar esto. Oye, ¿qué les parece? Bueno, está muy bien. Lo que pasa es que la bajada es un poquito larga, el aparcamiento no es muy grande tampoco, pero vamos, por lo demás está muy bien, esto, claro. Aquí está perfecto. Bueno, pues, un día de río, bueno, bueno. Por ahí viene el papá, le preguntamos a ver cómo está el agua. Viene. ¿Quieres salir en la tele? Viene por aquí el papá. Hola, buenas tardes. Recién salido del agua. Sí. ¿Cómo está esa poza? Fría como congelada. No, pero usted se animó a meterse. Sí, sí. ¿Ha sido valiente? Sí, es que no nos podíamos ir sin bañarnos. Claro. Claro. ¿Qué les habían comentado de la Cueva del Gato? ¿Por qué han venido? Yo había venido de chico, con los cabos, hacía muchos años y ya le había dicho a mi suegro que quería volver para ver cómo iba. ¿Y qué tal? ¿Ha cambiado mucho? No, lo recuerdo más o menos igual. La verdad que era más o menos la impresión que tenía. Lo recordaba esto más grande, creo que acampamos, pero ya me lío un poco si no era aquí, era en otro lado. Estaba muy chulo. Bueno, lo recomendamos entonces, a pesar de lo fría que está el agua. Sí, claro, es que es un nacimiento, está frío, está fría y no hay opciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, lo que te he dicho, allí que lo arreglen aquello, ¿eh? Eso, por eso le estaba buscando, porque nos hemos visto antes y me ha dicho, aquí hay unas cuantas cosas que estaré bien arregladas. ¿Soy de ronda? Sí, señor. ¿Cuándo va a salir? ¿O ya está en directo? No, sale esta noche. Con esto estoy durmiendo yo. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? Nada, lo siento. Ahora, la entrada, ya has visto cómo se ha quedado el coche ese ahí. También ha influido un poquito que la mujer ha querido girar enseguida, nos ha esperado a salir para adentro, que es lo normal, pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan, pero si se arregla un poquito o hay una persona que vaya indicando, exacto, mucho mejor. ¿Qué van a hacer fotos? Claro, ahí adentro. ¿Pero ya la conoce la cueva o es la primera vez? La primera vez. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Uy, adivina. Pues no lo sé, somos el acento andaluces. No sé aquí. No, somos andaluces, pero no vivimos en Andalucía. Yo soy de Córdoba y ella de Jaén. De Jaén, bueno, Jaén. Pero vivimos en Barcelona, Hospitalet. Hospitalet de Llobregat. ¿Y cómo conocí la Cueva del Gato? ¿Quién les ha hablado de Porque, ella? A ver, hay que informarse. Hemos pensado gato. Vamos a poner gato. Nah, no nos han informado. Nos han dicho. Sí, un chico que está de aquí, estábamos tomando una cervecilla y. Y nos dijo, ¿habéis ido a la Cueva del Gato? Pues no, pues allí se puede bañar. A ver, yo he visto el pueblecito este que hay aquí al lado. ¿Cómo se llama? Benauján. Pero ahí también hay como un río y una cascada o así. Yo lo había visto por internet. Pero he estado ahora y wow, es un follón allí. Yo mira, no hemos venido otra vez para acá porque la Guardia Civil nos ha echado. Pero es lógico, estábamos invadiendo un poquitín la calzada. Entonces, porque es un peligro. Pero bueno, de momento bien, ¿no? Ahora sí, muy bien, bien, muy fresquita el agua, muy bien. Hay muchos valientes que se están bañando, hola. Ahí nos saluda. ¿Cómo está el agua? Muy fría. Bueno, pero mira, por aquí viene uno saliendo. Si no se cae. Que vienen equipados. Con las cangrejeras, las zapatillas. Aquí tenemos una chiquilla, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Clara. Clara. Oye, tú sí te has traído los zapatos, ¿no? Sí. Sí, vienes preparada, pero ¿estás preparada para los fregues que está el agua? No. ¿No? ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Qué estáis, de vacaciones? Sí. Sí, ah, otra más pequeñita por aquí, otra más mayor, el chiquitín. Bueno, pero todos habéis bañado al final. Muy frío, ¿eh? Sí. Muy, muy, muy frío. Pero bueno. Sí. ¿Pero era vuestra primera experiencia así en un río o no? ¿Solamente habéis estado en piscina y playa? Aquí en Andalucía es la primera vez. Si no contamos una playa artificial que hemos ido, pero es donde en nuestro pueblo no nos hemos bañado más veces en el río. Bueno, sí, pero no está tan fría. Bueno, pero es bonito, ¿no? Pasarse muchas fotos, está fresquito. Sí. Cuando sales está bien, se notas bien, pero ahí dentro, cuando te tiras la primera vez... Hace mucho frío. ¿La recomendamos o no? Sí, pero venir mentalizados. De que vamos a pasar frío. Sí. Muchas gracias. De nada. A vosotras.